Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Carvajal y este es mi comentario. Andrés Manuel López Obrador, el encantador de sirenas. El año 2021 arrancó con grandes desafíos en varios sectores fundamentales para el gobierno de nuestro país. Los más apremiantes, sin duda alguna, son el sector salud, colapsado por el alto nivel de hospitalizados a causa del COVID-19, así como la falta de insumos de gobiernos pasados. El sector económico, gravemente golpeado por el cierre de negocios, que da como resultado despidos, desempleo y perder el poder adquisitivo, aunque el presidente opine que las remesas nos ayudan. ¿Pero acaso todos los mexicanos recibimos remesas? Tampoco podemos olvidar la violencia imparable en todos los rincones del país y la educación, donde existen maestros cesados y varios sin cobrar sueldos, atrasados, y otros en la subcontratación, escuelas sin servicios básicos como el agua potable, fundamental si se quieren reabrir los espacios educativos. Aún con todo este panorama, en una de sus mañaneras, el presidente presumió que el 70% de los mexicanos aprueba su gobierno. Y sí, tiene razón, la gran mayoría lo aprueba, y es que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador es un excelente orador. Les da cátedra a gobiernos pasados en la forma de dirigirse al pueblo, aunque el país no tiene rumbo exitoso. Aunque si bien es muy prematuro para ver algunos avances, pero las actuales decisiones en materia económica, así como las nuevas designaciones en el gabinete presidencial, y si a esto le sumamos que el nuevo presidente de nuestro vecino país del norte, al parecer, no es muy afín a nuestro presidente, no nos arroja buenos augurios. Lo expuesto no importa al señor presidente. Sabe perfectamente cómo dialogar con el pueblo sabio. Él tiene las palabras perfectas para persuadir y esperanzar a una gran mayoría de mexicanos que creen ciegamente en su discurso y en su particular forma de gobernar. No soy fifí ni conservadora. Solo quiero más acciones concretas y menos palabrería. Hasta aquí mi comentario. Es un gusto volver a saludarlo.